veces dice la gente se confunde por algo brilloso, pues no todo lo que brilla es oro, ¿no? Aquí está el oro en el óxido, al menos en esta parte. Está calateando. Acá está mi chanta, por favor, voltea la cama. Este es óxido. ¿Acá hay oro? Claro. ¿Qué cantidad crees que hay? No sé, por acá este sector dieron 15 gramos por tonelada. ¿Por tonelada? Si te hace la pena grande, está. ¿Cómo se llama? El volumen. ¿Cigarro de chupita pegas? Sí, mejor cigarrito, tímale. Ya. Esta cosa con Magdalena, fumamos cigarro, no nos hizo nada. Uy, pero. Mucho me set. A la mitad ante a mí. Tengo para que. ¿Cuánto digo que no me toman que chayadita. Chicha también. A su chayada hay que hacerlo cachina aquí. Ya. ¿Arriba o aquí? Hay que echarle un poco acá. Sí. La Melissa no me da. Aquí. Vamos a poco. ¿Llegas? Dani, ¿llegarás? Sí, va, sí. ¿No es el más grande? No. Sobrado, llegamos. Sí, ¿no? Es el nieve, no, me está viendo medio rarito. Sí, justo. Ajá. Por el filito, claro. Ya, el piquito era la picota, es el interesante, la picota. Pucha, no me traigo. Pucha, ¿vas a traer? Caigo en topes. Si hay hielo, pucha. ¿Qué tal? Está buena esa caña. Ya, está por chicha de jora. Nos trae chicha de jora, jarguarazo, para darle. De años, seguramente. Bueno, falta de vaso. Bueno, todo vale. Esa chicha está riquísima. Entonces. Fermentado en puño. Ajá. Sírvete, a mí dame un poquito. En tu vaso no me voy a Freddy. Tu vasito. Dame Freddy. Acá bien. Danita bañar, venga. A mi chicha para mí. Dame la refírmame. ¿Ya? Me he incapado primero, me he tomado disculpas, mi señor Jaguarazo. Jaguarazo. Ese es palla palla. Está deliciosa esta muchicha. Como esta ninguna. Esta chicha de jora. La jora es de paico, del maíz de Charamarca. Pronto verán Charamarca, donde producen maíz solo para jora. El agua es de zorra. Sí, el agua es de zorra. Vamos, chicos. Vamos, si se puede. No, con fe nomás, tranquilos. Si ya se va a temblar. Si se puede. No. Parece cerca, chicos, pero está lejos. Vamos. Freddy ya está llegando ya.
Este es el tramito nomás. Acá arriba, de aquí hasta el cielo, Freddy. Vamos, vamos, vamos. Es cara de chancho, Freddy. Ahí se cara de chancho, el otro lobe. ¿Cómo se llama el Santiago. Santiago, ¿no? Sí, mi boca está verde. Porque estoy chacheando coca. ¿La mitad? Miren, estoy filmando nomás. Chicos, no sé, respiré fuerza. ¿Tú has dejado algo, Melissa? Chicos, estamos. ¿Está ya también? Vamos a la mitad del camino. Feliz día, maestros. Día del maestro, nos fui a ver. Se encontró. ¿De quién su gorro será? Bueno, Chucuchegui también. Se llevó mañé. Se llevó en Chucuchegui. Por el casilladito, pero ha pasado, pues. ¿Por dónde? Más frío ya. Sí, la temperatura sube. Respirando, respirando. No ha caído ni una roca, ¿sí o no? Bajado, corremos así y así volvamos. Nada, sino que para no estar dando vuelta. Pasen, pasen. Despacio. Freddy. Freddy. Están los chicos. Están allá, me han dejado. Ya está mi onda ya. Sí. El sol tapó la nube. 700 metros más o menos. Ay, mamacita. Tengo que agarrarme acá, mira. Está pendiente, creo. Uy. 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 Mamacita. Ay, Dios. Wow. Chicos, ay, 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 Freddy, hola, con su kipe ha subido, pobre Freddy. Se dará el gusto de volar el dron. Vamos a ver si la naturaleza nos permite, puesto que no sabemos cómo está allá arriba, está corriendo un viento de repente con cierta velocidad y puede desequilibrar.
Tájaro Barazo. Tiene poco de nieve. Wow, miren chicos. Qué hermoso. Hermosísimo. Váyate por allá abajo, mamá. ¿Por qué? Seminero, está subiendo. Ah, yo podía pasar normal. Yo pensé que no se hundía, pues. Se voy a escuchar de chis, pero vamos. Está bien por acá, creo. Vamos aquí. Por ahí también. Ay, Karina. Algunas palabritas, ¿cómo va hasta ahora? ¿Qué dice el cuerpo? Mi corazón está bien todavía, empezó la tira ya, pero ahora se normalizó con la coca. ¿Crees que si llega? Si mi diente coca. ¿Crees que llegas o no? Sí llego, a pujar guaraz. Miren, allá estamos ya. Falta poco nomás. Ahí está, ahí está. Mi está la justa. Para allá está Juñani. Ñani Pampas, horas. Ya no se veía. Ahorita vamos a ver, Ñani. Yo voy a tomar una caña. ¿Dónde se le canta? ¿Vas a tomar caña? Dani, ¿qué tal? La experiencia. Ay, fue más o menos un poco sacrificado. Creo que la nube ya, mira. Está armando, o sea. Sí, vamos más bien. Ajá. Vamos rápido, porque ese negrito, mira, ¿ves ese negrito? Es el Amaro. ¡Ya! ¡Dale! Vamos, esta es la puerta. Creo que suelte una piedra. Ahí va a estar subiendo, ¿eh? Con cuidado, puede soltar piedra. Un poco en el despacio. ¿Dónde se echa más eso? ¡Cuidado! A falta de soga van a rampar. No me vayan a soltar piedra. Ya, despacito, chicos, despacito. Despacito. Ah, su madre está escalando, Dani, de en cuatro patas. Vamos. Por la roca pegado, ven. No, no va a caer. Piedras chiquitas son esas. Allá, allá. Para que digan que han escalado, pues. Si no va a decir que han caminado por tierrita nomás. Vamos, muchachos. Vamos, acá tenemos otra vista. Esta es Asnajocha. Dale, dale. Saca pierna. Cargado tu trompa. 600, 700 metros arriba. Acá estamos divisando Lunco. Ahí está Asnajocha. Aquí, hasta acá ya está gente, ¿no? Están los chicos. ¡Viva el Perú! ¡Que viva! Acá subiendo a Jalorazo. Toco nuestra bandera del Perú. Cumpliendo, ¿qué cosa era, chicos? El bicentenario. De la patria. Está hermoso, está con.
Miki. Si no, no hubiera nevada por acá, es cierto, ¿no? Qué hermoso, chicos. Ya tomen el zapato. Acá está, ya empieza la nieve. Uy, jaraguarazo, gracias. Ay, Diosito, gracias. La naturaleza es hermosa. Es hermoso, hay que cuidar. Acá está la nieve, chicos. Ahí está la nieve. Ahí está una jocha. Oh, ya se ve ahí al fondo, Sara Sara. Chicos, mira, parece mentira, me encuentro súper bien. Uf. Mira que me encuentro. Ah, su jaraguara se te donó ya. Está calientito, por rato, por ahí, ¿no? Sí. Miki, vamos. No te vete, ¿ah? Mira esta piedra. Todavía hay nevado en Jaraguaraza. No miren porque se van a quedar ciegos. Ahí está la nevada. Pasa, Miki. Chicos. Manquitas ha pasado esta vez. Ah, eso. Wow. ¿Es nieve o gran sol? Parte nieve. Ah, oh, está mira la nevada. Lo aplaudo, mancha con el ojo. Jetón. Wow. Chicos, pacte el paligas, ¿no?
Ah, eso mira. ¿Qué vas a pasar por acá? ¿Qué vas a pasar? Cuidado, cuidado. Cuidado, güey. Un laguito muy rutina. ¿Podemos pisar? Dejo y se va de frente. No, pero allá para pasar así está, pero. Ah, así está la. No, allá debe estar grueso. Ah. Caminito falta allá, güey. Freddy, pero podemos a este con cuchillo, con esto hacemos, ve. No está tan este pendiente. Está así, puto, da miedo. Mire. Ah. Puta, que si te vas a trabar. Ah, sí, pues, resbalas, pum. Uno no mata que pase, Miki. Freddy, con cuidado. Sí, creo, ¿eh? Freddy. Por acá, Freddy, por acá, por acá. Sácate el dron. De acá no me vuelas mejor. No, está feo, por ahí nomás sube. No ha soltado piedra, así como él ha subido nomás. Ya, sí, sigue. ¿Está bien? Por ahí nomás, cuatro patas. Por ahí nomás, ya ve. Sí, ajá. Va a andar a poner tu mochila, Miki. Por acá, este, Dani. Date la vuelta. Con fe. Con fe, chicos. ¿Por dónde ha subido Freddy? Por acá, creo que por la casita. Ajá, para la derecha y después para la izquierda. Para la derecha y la izquierda. No va a soltar, a su atrás nomás sigue, no hay piedras estas. Tanto va a estar. Ya. Estas piedras no rebotan. Ajá, no rebotan, lo bueno, esas piedras. ¿Cómo son lácteos? Ah, no, por ese sitio no me pasa. Chama, esta es experiencia. Miki, por este lado, no te vayas ahí. Por este lado. Ya. Pero no te vayas al... De cuatro patas nomás.
Ya está, ya. Acá siéntate. Acá. Ahí más. Ahí si tú no te ves ahí muy. No para llegar a la punta porque la nieve está jodido. Pata ya van daña. ¿Qué? Porque por acá no era tan, por allá, por abajo ya puede ser. No te pares. Ya está, siéntate. Ya, macha. No te vayas al desfiladero, ahí nomás. Vamos, Dani. Caminito está ahí, mira. Ahí está. No, pues, creo que estamos viendo cuadra para subir la nieve. Vamos a soltar dron acá de la loma, ¿no? Ahí está. Está jodido. Dani, desde aquí hay que saludar al Perú. Estamos en Calabarazo. Da un poco de miedo. Dani, ya está temblando, Dani, por temblando, favor. Ya. Ya, chicos. A ver, creo que mira el pendiente. Uy. Chao, chao. Desde aquí quiero saludar al Perú por sus 200 años de libertad. De audiovisuales de Apujarbarazo rumbo al bicentenario. Viva el Perú. Y mira, ¿ramparan esto? Sí, no está tan jodido. No, Freddy sabe. Si esto ha subido, ya, ¿por qué no ahí? Ah, este tómale a Miki. Subimos. Ya. Pero agachado de todas maneras. Dani, con fe. Miki, con cuidado. Estamos haciendo una escalada, pero era peligrosita. Cuidado. Vamos, chicos. Arriba Perú. Chao, chao. Acá pampa.
Ya, Melissa, vamos. Está dura. Dura está. No se hunde. Sí, pero al otro lado está hecha, amigachica. Uy, esa china linda. Ah, chis. Ya no lo he visto. Es Huamancha. No es Huamancha, hubo mancha. Huamancha. Sí, no. Calor no está recibiendo. Un traguito. Ah, ese cóndor. Calientitos acá. ¿Ah? Acá nomás sol, pues. Como sea, pero cuatro patas. Ya estamos llegando. Vamos. Si no, con su guita bajamos, pues. Con su guita, ¿tiene su guita en esa? Dos metros de soga suficiente. Sí, pata ya mañana sigue. ¿Puedo pararme? Sí, pues párate, ese es papa. Ahí abajo, ¿qué tal la experiencia? Bonita. ¿Un poco de miedo, dice? Un poco de miedo por la altura. Sacrificado, pero vale la pena. Ay. Aquí está medio peladito, creo. ¿Cómo está la cosa? Está medio peladito un costado, pero no, mejor no nos arriesgamos, ¿no? ¿A dónde está ese lago, no, supuestamente? Allí dice que se acabó el avión, dice, hace años. Calientitos acá. Yo mandaré mi dron, no muy lejos, por acá no. Arbolazo, ¿por qué no me esperaste dispuesto para subir un pedacito? Thank you.
Sí, mira. Guau. Lo que se ve que lo bamba, todo se ve. De la cumbre peor, pero ¿sabes por qué no vamos a poder subir a la cumbre? Está con nieve y nos podemos caer. No tenemos los equipos para subir a la nieve. Podemos subir a la este, ¿ah? Podemos subir, ¿ah? Sin nada, pero acá lo dejamos. Vamos con las este nomás. Aquí para acá, para acá. Ya, vamos. Va a ser el pago. No hay nada más. Ya, listo. Bueno, aquí nos encontramos más o menos a 5.090 metros sobre el nivel del mar. Ya estamos más o menos juntos, a 50, 60 metros de altitud de la punta. Vamos a ver si vemos, logramos subir, porque está un poco nieve y un poco riesgo. Nos hemos traído este, digamos, instrumento para subir la nieve, ¿no? O sea, pensábamos que como otros años, normalmente esta zona no está con nieve, entonces se puede subir, pero ahora veo que está con nieve. Vamos a ver si se puede, vamos a intentarlo. Estamos viendo aquí este, la laguna ese Jocha, ¿no? Acá es este Yanama, Palja, Lunco. Estamos viendo al fondo la escuela Lunco, que esos años jugaba pelota. En este sector estamos divisando Chuyua, ¿no? Y a las pampas del Arcay. Ahí se ve una parte de Payaja. Lamentablemente Pampa Puñani nos está tapando la cumbre, ¿no? Aquí ya estamos viendo pues Huaco, ¿no? Tintay, Querobamba, no sé si ven en el fondo, está Querobamba. Canaria también incluso está brillando las casitas. Huacaña está por acá, acá estamos viendo Rasuilca, los morrazos. Y acá vemos pues este, la quebrada, la cuenca de Valle Sondondo, pues, ¿no? Todos los pueblos de Valle Sondondo. Escogiendo el quinto para hacer el pago al cerro, porque siempre hay que hacer el pago para que nos permita la entrada. La naturaleza nunca se juega. Vamos, Perú. ¿Decía tienes? Sí. Aquí yo también tengo 4, 3, 4. Ah, qué hermoso se ve, chicos, ¿eh? Ah, qué lindo. Cuidado, cariño. No, pampa charajame. No. Hermoso. Ahí está el cerro hermoso. Lindo, Jaraguaraz. Gracias por permitirnos la llegada. Solo también déjanos bajar. Acá ya se ha derritido, pues si no era nieve también tendríamos miedo, ¿no? Sí, nomás, ¿no? Sí. Ahí está. Ya estoy.
poquito la cachina. La cachina. ¿Cuál es la cachina? Sí, con alcohol purito, ya, dale. Necesito de una corriente. No tomes, el alcohol es puro. Agárrame. Sí, Dani, está mucho, bien. Sí, ¿eh? Ah, sí, chicos. ¿Cigarrito? ¿No lo has tirado? Ahorita. Ay. La voy a estar regresando, mira. Ahí no va a tapar, es que para allá no corre. ¿Todo? Ese es antiguo, había otro, creo. Ay, no sé. El otro bolso. Está bien. Bandera hay que tapar para que prenda. 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 Bandera, tomas. Oh, ya se llevó. Ahí está. Me estoy congelando. Pues acá necesito guante. Le dejo mi guante. De mí, que debe ser mío, está acá. Mío está acá, tuyos creo. Mío, sí, mío está acá. Freddy, préndemelo. Coropuna. ¿Está? Vaya para allá. Pero tienes que echar así, Freddy, así. Yo ese hay que llevar porque malogramos el medio ambiente. Carguen a las botellas. Thank you.
abrazo. Gracias. Feliz 28. A la nieve, la durita. ¡Uy, jarguarazo! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! Sentadito, creo. Sentadito. ¡Ay, Dani, no te arriesgues! ¡Déjalo! Nuestra bandera lo está rescatando. Casi nos quiso quitar. Ya. Rampa, rampa, rampa. ¡Dani! ¡Ay! Ay. Ay. Dani, no, perdiste el miedo. No pongan piso. Ya, ya, agarren la responsabilidad. Ya, a ver, ya. Trae la bandera, ya que se eche, no va. No te eches, te vas a morir. Yo me echo, Dani, mira, ahorita. No, te gano, vamos a ver. Ya, pues. Me voy a echar, pero ya, ¿sabes? No, toma el pato, ya. Dani, ¿llegarás a la cumbre? Ojalá, ojalá. A Pujarguarazo se está abriendo, mira, el cielo se está abriendo. Ya, qué hermoso. Ya, no mires a la nieve, porque si no te vas a volver ciego. De acá, ¿quién manda saludos? Y mando para toda familia Gutiérrez, Pariana, Pozuelas, Paico. Así viva, vamos, chicos. ¿Le invitas para que escalen? Claro, que tiene que venir, pero con alguien que conozca, porque es un poco arriesgado también. Y van a llevarse una bonita experiencia. Viva el Perú. Vamos, chicos. Esta es la nieve. Parece que alguien ha subido, mira. Pero ya no a la cumbre, hasta ahí nomás. Haciendo hueco tal vez, ¿no? Dani está bajando. Sí, chile el subtiquichinga y guaja. Te resbalas y ya te vas a hacer. Ajá. Pico, habríamos treba. Pico era patrón. Chava, pico era. Pico era. Sube, sube, sube. ¿Viste? Pero al menos hemos encontrado nieve, eso es lo bueno. Dale, dale, su trago. Ya nos está despidiendo ya. Se fue para allá. Nos está despidiendo, váyanse, nos ha dicho. Es este, ¿ah? Chirche. Ah. ¿Podrán? Chicos, creo que no vamos a poder subir a la cumbre, 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 porque hemos encontrado nevada y no hemos traído los implementos necesarios. Uf. Acá los chicos están tratando de hacer caminito, a ver si sube. Bueno, porque acá es una pendiente. Solo la entrada es por acá, porque por allá no se puede. Por allá sí. Por allá no se puede, por acá no. Los chicos están haciendo su camino. Yo creo que no vamos a llegar. Ahora vamos a ver si llegan. ¡Era pico! ¿No, Dani? Ya lo vi, acá está hielo. Ya lo está en la punta. Acá nomás nos tomamos otro. Ya. Yo lo voy a resbalar. La bandera, chicos. Nos hemos dado cuenta. ¿Dónde está la bandera? Ay, que alguien regrese a la bandera, yo regresé por acá tengo.
¿La bandera? Sí. Ya. Yeah. Pásale el celular para que nos tome. Y ya pues Belisa, yo bajo y... Ya, yeah, yo les tomo, ya. Yeah. Qué rico. Acá ahora sí no puede correr. Chicos, bueno, no hemos llegado arriba porque está hielo y no vamos a poder a falta de pico, no hemos traído. La próxima será, ¿van a regresar? Claro. Ya, listo. Septiembre. Ya. Vamos a volver en septiembre porque en septiembre tal vez se descongela ya todo. Y podemos subir hasta la cumbre. Ya conocemos el camino, ya sabemos cómo llegar. Lo que pasa que está los chicos están tratando de hacer caminito, pero ya no se va a poder porque mira, es pendiente y es riesgoso, no podemos caer. Y no nos podemos caer. No, sí está dura, Freddy, ten cuidado, ¿ah? ¿Eh? Están haciendo su nombre. Acá sí están que se está en mí, ¿qué haces tú este? Che, guajta equipe. Ahí pongan su nombre a sus costados. Ajá. Iniciales ahí. Con piedra. Préstame tu cuchillo. Y Dani está haciendo para que pise con cuchillo, porque. Thank you.
¡Viva la patria! ¡Viva el Perú! ¡Feliz 28! ¡Feliz día Perú! ¡Feliz bicentenario! 200 años desde Apu Jaruarazo. Te mandamos un gran saludo, fuerte abrazo a todos los peruanos y al mundo entero. No hemos llegado a la cumbre, pero nos falta 20 metros. Lo que pasa es que hay un hielo allá y no hemos traído, obviamente, una picota, algo así. Y a veces, como es un desfiladero, será para la próxima. Nos permitía llegar aquí. Ya, chicos. Bueno, acá faltó un poco, pero creo que no va a ser la última. Vamos a volver. Vamos a rendirnos. O sea, no hemos completado la escalada y tenemos que volver, pues. Más vale con más gente ya, con más gente. Más gente, más vale prevenir que lamentar. También por apuras o por emocionados, podemos estar subiendo y qué tal nos pasa algún accidente. Exacto, mira el pendiente. Sí, este sí, es el pendiente hasta abajo y ambos lados es el pendiente, no solo acá, mira. Y nos caemos y ya no la contamos ya. Jaruarazo nos ha permitido hasta acá, dijo. Hasta acá y vuelvan, no hay que ser ambiciosos, dice. La próxima ya nos ha dicho. La primera, ¿no? Dice. Ajá, la segunda será, nos ha dicho. Sí, porque nosotros creíamos que no había nieve, pues, ¿no? Pero nos encontramos con nieve ya, pero al menos. ¿Ese qué cosa es? Muñequitos de Navidad. Ay, están casi a la cumbre. Ay, qué envidia. ¿Por qué no llegamos a la cumbre? Solo 20 metros. 20 metros, chicos. ¿Eh? 20 metros. ¿Eh? Ahí está. Ah, está bueno. Clarito sabe. Ya. En pro. Ya en pro. No. Ya, de nuevo, de nuevo. Los dos subimos a Dani Daisy que tengo. Ya. Está subiendo bajo, ¿no? Así. Dani está bajando, ahí está, de poto. Ya está, ya, ¿cómo se llama? Patineta, está allá, ya no se ve, ya no resbala. Sí. ¿5107? Sí. ¿Y la punta cuánto será? 117 más o menos, 118 a 20. Ponlo 30, pues. No, 107 de 20, no pasa de 20, 120. Ah, oh, eso no hemos llegado. Ay, qué cólera. No, mira, es suficiente. Claro, va a ser la piscina. Ay, qué cólera. Ay, bueno, me regreso, Jaruarazo, contenta de todas maneras. Para la próxima, Jaruarazo, nos permite subir, que esté descongelado la nieve para subir. Aunque podemos subir con los equipos, ¿no? Con unos esos zapatos de alpinistas, con eso podíamos subir. Pero ahora, mira mi zapatilla, esta zapatilla simple. Mira, Dani ha venido con, ha escalado, mira, con patín también, bien, con patín, mira, cómo va a escalar. Está buscando, tío. Pero nos hemos... zapatilla, tira, se busca. Ya, pero nos hemos dado el gusto de llegar aquí y ver todo, o sea, de acá puedes divisar, o sea, todo, de la cumbre sí se puede divisar todo. ¿Dónde es este Arequipa, Freddy? Ahí está, también se ve Arequipa, Coropuna, desde acá se ve, wow, imagínense. ¿A dónde hemos subido? Bueno, es el gusto que nos hemos dado. Para la próxima, les invito que vengan. Ah, es bonito, es un deporte sano, pero con mucho cuidado porque sí está peligroso para subir. De repente pueden traer su pico, su palita, no sé, hay pequeñitos, ¿no? Pero siempre con una guía porque se pueden perder y caer. Es accidentado. Y nosotros nos quedamos con las ganas. Queríamos esta banderita izar en la punta. No lo hemos logrado, chicos, porque, bueno, como ven, mira, es pendiente y está dura la nieve. Nos podemos resbalar y nos caemos. Así que, de todas maneras, me siento feliz. Ya, vamos. Si quieren venir, ahora tienen que venir con fe y hacer el pago a los APUs. Y les va a permitir. Tal vez faltó algo, ¿no? Por eso no hemos llegado. Ahora, ¿por dónde vamos a bajar? Porque lo que hemos subido estaba feísimo. ¡Wow, chicos!
pero por acá no es, por acá, mira, por acá, para allá. No, por ahí da más miedo. Por acá, mira, por acá cito. Jaja, ¿no? Ah, su. Ah, su. Vamos, ya hay que bajar, mira, se está armando. Sí, vamos ya. Vamos. Vamos, ya, Jarborazo ya está empezando a armar. Nos ha dicho que regresemos. Jarborazo, hasta pronto. Vamos. Y Dani está mirando mil veces cuánto nos faltó, dice. Dani. Ah, llamen, llamen. Voy a llamar de acá. Si te niegan más flores de su guayno.